Martín Insaurralde, candidato a diputado por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, encabezó un acto en Lomas de Zamora, señaló que el oficialismo es el verdadero peronismo. Nos mostramos tal cual somos. No necesitamos disfrazarnos ni esconderlos en ninguna lista. Acá está el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Acá están los candidatos del Frente para la Victoria. Porque no estamos eligiendo una persona en particular o individual. Estamos eligiendo un equipo de trabajo. Todavía nos queda mucho por hacer. Son muchas más fábricas que queremos seguir abriendo en la provincia de Buenos Aires. Queremos seguir intensificando la recuperación de más de 63 parques que ha reabierto la provincia de Buenos Aires, que haya creado. Y para esos sectores vamos a trabajar. Vamos a querer seguir trabajando para aquellos que quieran generar mano de obra, para aquellos que quieran invertir en nuestro suelo. Porque con más y mejor trabajo, porque con más y mejor educación, con más y mejor cultura, vamos a seguir transformando la realidad de los bonaerenses. ¿Qué debatiría usted con Massa? Nosotros debatiríamos cuando nos tocó administrar y nos toca administrar un distrito tan complejo, Loma de Zamora, cómo hicimos esa reconversión. No solamente un spot publicitario, con números estadísticos claros, que trabajamos para que cada uno de los lomenses tenga sus servicios esenciales de agua potable, de cloaca, políticas que tienen que ver con un futuro, que tienen que ver con política de Estado, de inclusión, para seguirle devolviendo derechos a los argentinos. Otros dedicaron a hacer trabajo de superficie, de que esté lindo, de que esté embellecido, pero en la materia de ver después qué servicios esenciales tienen de agua, cloaca, de luz, de gas, se ven claras los números. Y en materia de seguridad lo mismo. Futuro para nosotros es hoy. Nos hablan de futuro 2015, 2016. La gente quiere que le resolvamos los problemas de hoy. La agenda de los argentinos es seguir conservando la fuente de empleo, los sueños que sus hijos se puedan ir de vacaciones, que puedan comenzar las clases el año que viene. Para nosotros el futuro es trabajar cada uno de los días. El futuro comienza a ser mañana.